días. Voy directo con la imagen de impacto el día de hoy. Así es como se vio el cielo en San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, luego de los 40 incendios activos en los bosques de ese estado de la Unión Americana. Chéquese nada más, 930 mil hectáreas resultaron afectadas en este año y aún faltan los daños de la temporada de incendios forestales. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda internacional. De vuelta a México, mire el video que fue grabado en la Ciudad de México, en la calle Espejo de Agua de la colonia Infonavit de la alcaldía Iztacalco. Un hombre en aparente estado de ebriedad golpeó, agredió a una mujer con un bebé en brazos. Se trata de su esposa y su hijo, a quien le jala el pelo y le exige unas llaves. En un video que circula en redes sociales se aprecia que una patrulla llegó al lugar, el hombre los agredió, también amenazó, pero su esposa lo justificó diciendo que estaba alcoholizado. No justifiquen a los hombres que las violentan. Levanten la voz cuando se sientan en riesgo por levantar la voz. Busquen códigos para que alguien más las pueda ayudar y defender de estos violentadores. Así arrancamos DPC, son las imágenes de impacto y esto es lo que tendremos esta mañana. Quédese con nosotros. Morena va por renovar su dirigencia. El INE agarra la bronca de organizar encuesta. La secretaria de Gobernación se reúne con madres de víctimas de violencia que mantienen tomado el edificio de la CNDH. ¿Qué pasa con las vacunas contra el nuevo coronavirus? ¿Estarán listas para el 2021? Manolo hará uso de la tecnología para ver qué pasa si juntamos dos personajes. Y va a estar explosivo el qué pasa, sí, así que muy buenas a todos, bienvenidas y bienvenidos a DPC. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Ah, mira la gente ahí, gracias señora, siéntese, no es necesario. Ah, mira, ahí está la gente que ya es el, y fíjate, nada más es el 30% que nos permiten ahorita por la regulación. Gracias señora, no llore. Ay, la señora, mira, se emocionó la señora, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias allá arriba. Gracias, señora. Gracias. Señora, siéntese, por favor, qué pena. Ya me hice muchas gracias, sí. No, no siga aplaudiendo, que me voy a encuerar. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Gracias a ti. No, hombre, Chino, gracias a ti, de verdad, te lo agradezco particularmente a ti. A todos los demás, ¿todo bien? Marichó, ¿todo bien? Que hoy vienes muy elegante, vienes muy guapa. Viene presumiendo que lleva ¿cuántas semanas con dieta? Dos semanas con dieta, ¿cuántos kilos perdidos? Ni uno, pero ahí la lleva. Dos kilos perdidos, dos kilos perdidos. Muy bien, Maricho, muy bien. No hay prisa, además, muy bien. Va en cámara lenta. Qué bueno, va en cámara lenta. Va documentando la pérdida de peso en cámara lenta. ¿Pero todo bien, Maricho? Qué bueno, Manolo. Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Bien. Ese tapabocas, a ver, cubrebocas, pásale. A ver. Qué bonito cubrebocas, está padre, hermano. ¿No? Está, ¿sí? Hecho a mano. Está hecho a mano. Sí. Ah, muy bien. Hazme uno a mano, ¿no? No, sí está bien, gracias. ¿No me quieres hacer uno a mano también? Es de mis boxers, es grosero. Oye, ¿no son tus boxers? No. Yo uso rosas. Ah, caray. ¿Y ropa, no? ¿Qué culpa tienen las rosas? Imagínate, usar rosas de colura rosita. Ya, pásale para allá, Manolito. Muchas gracias. Más adelantito, ¿no? Ya cuando sea tu tiempo, ya vienes Bueno, oiga, como le decía ayer, La Morena, música de Morena, La Esperanza de México, música de La Esperanza de México, el partido en el poder, como lo decíamos ayer, el partido del sexenio, el partido encumbrado. Morena va a renovar su dirigencia, sus directivos, la presidencia, la secretaría general, va a cambiar de manos el negocio, digo, el partido. Así que como si, además, me parece una simulación, ¿no? O sea, como si los partidos, sobre todo el partido en el poder, tienen que cambiar su dirigencia, como si no recibieran o obedecieran órdenes de Palacio Nacional, hermano. La verdad, ¿no? Así esto sí, esto no, por favor, pero bueno. Ahí van a hacer el cambio de su dirigencia, renovarán presidencia y secretaría general, como le decía, para lo cual el INE se aventó un trompo a la uña, que, o sea, se aventó un alacrán a la espalda que dices...
¡Qué maldita necesidad! No puede ser. ¿Qué? No puede ser. O sea, la gente del INE le decía al presidente del INE, oiga, presidente, no puede ser, lo está metiendo en un brete, ¿no? Porque se metió el broncón de organizar la elección mediante encuestas. O sea, imagínate que, cómo, cuando den los resultados, ¿qué va a pasar con los perdedores? Fraude, ¿no? Cucharearon, ¿no? Porque el que gane las encuestas es el que se queda con el negocio de las candidaturas, perdón, claro. Es el que se queda con el negocio de la... Es el que se queda con la dirigencia del partido. Exacto. Sí, porque no creo que alguien busque la... No creo que nadie busque la presidencia de ningún partido chino para hacer negocio con las candidaturas, ¿no? Eso no sé, o sea, eso en Suiza, ¿no? Eso pasa en Finlandia, esos países... Aparte, es un ejemplo para la OMS, ¿no, verdad? Y sigue con la OMS. Imagínate que el chino trabajara en relaciones exteriores, ¿no? O sea, ya nos dieron nuestro lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces llega el chino a la OMS. ¡Buenos días! ¿Qué pasó? ¡Buenas! ¡Ya llegó México! Consejo de Seguridad. Señor, esta es la OMS. ¡Por eso! Ah, caray, pues salud, ¿no? Ah, esta es la Organización Mundial de Salud, ¿no? Imagínate nada más. Todos qué bueno que no eres. Somos uno solo. Todos somos, pues además todos somos uno mismo, no es el mismo organismo. Oh. Ya, dando vueltas en su propio eje y ya. Bueno, me voy. Entonces me voy al Consejo de Seguridad. Con permiso. Y se va al Consejo de Seguridad. Bueno, ¿qué tiene que ver el Consejo de Seguridad con Morena y el INE? Porque sí, ¿no? Muy bien, perfecto. Pero la cosa chino es que ante el INE se registra, o sea, fíjate, ¿cuántos cargos dije que se van a, bueno, o sea, se renueva la dirigencia, son varios, pero sobre todo dos, presidencia y secretaría general. ¿Saben cuántos candidatos se registraron? Sí. Échenle. Tres. Échenle. Pero sean ecuánimos. No, sean ecuánimes, sean razonables. 15. 3. 11. No. Tibio. No, más bien frío. 4. 5. No. 6. 8. No, hombre. 4. 20. Dice Carlita. Ya exagerando 20, ¿no? Se registraron 105 candidatos, papá. No puede ser. No puede ser. O sea, la gente que está ahí en el INE así como, oiga, no puede ser. Oye, te digo, si nada más son dos cargos, oiga, no puede ser. El chino que además está en todas las posiciones del gobierno, ¿no? Te digo, todo el tiempo, en todos los cargos de gobierno, no puede ser, ¿no? En SAT, no puede ser. Dando la licencia, no puede ser, ¿no? La familia del chino en todos lados. Y la familia del chino en el INE. Iban en el 87 ya la familia del chino. No puede ser, oigan. Son un chorro, si nada más son dos cargos. 105 candidatos. 51 se registraron para la presidencia. A la señora que vende allá afuera. Y 54 a la secretaría general. ¿Queda un total de qué, gobernador de Morelos? No sé si me puede hacer la suma. Ah, sí, no. Abusando. Ya el manchado, ¿no? Ya el manchado. A ver, gobernador, ¿cuánto es 51 más 54? Ah, nada más para joder, ¿no? No. Y capaz que ahorita me mando un mensajito, ¿no? Pues como 130. No, son 105. ¿Neta? ¿105 candidatos? O sea, 105. O sea, ¿cómo van a hacer las encuestas? Imagínate a los que van a encuestar, hermano. O sea, las encuestas van a ser como examen de la UNAM, hermano. ¿No? O sea, te van a hablar, Maricho. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, hablamos aquí del INE. Estamos haciendo la encuesta para ver, porque también un familiar del chino hace la encuesta. No puede ser. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Estaba despierta? No puede ser, señora, ya son las 10 de la mañana. Bueno, el caso es que le vamos a hacer la encuesta. Tengo acá 1,420 preguntas de opción múltiple para que usted escoja uno de los 105 candidatos. No puede ser. Entonces, el que responde es otro familiar del chino. ¡No puede ser! ¡105 candidatos! Pues esto es un abuso a la democracia. ¡No puede ser! ¿No? Bueno, ahí les va. 105 candidatos. ¿Qué decías, Manolo? ¿Que iba a aparecer qué? Van a votar menos de los candidatos que son. ¿Sí? Hay más candidatos que no, gente. Es que, o sea, 105, no se pasen. Hay más candidatos a la presidencia de Morena que compromisos cumplidos por el Partido del Poder. No. O sea, hay más candidatos a dirigir Morena que afiliados a Morena.
No puede ser. O sea, el de Morena, que también es un familiar del chino. Sí, de, oye, no puede ser, son más los candidatos. ¿Por qué no se afilian, no? O sea, hay más candidatos a Morena que afiliados incluso a Morena, PRD y PRI, hermano. Así como están las cosas, ¿no? Exacto. Más candidatos a la presidencia de Morena que militantes de Morena. Es impresionante. Ahora, espero que no hagan debates. Uy, no. Espero que no hagan debates, porque son capaces, ¿no? Así de, son capaces. Imagínate el comité de debates, que también es un familiar. No puede ser. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿No? Es que lo organice la OMS y el familiar del chino. Que lo organice la OMS, ¿no? Allá en el consejo de Morena, ¿no? A ver, el señor que está levantando la mano, el señor chino que está... Que lo organice la OMS. ¿Te imaginas, chino? O sea, tendría que ser en un circo, hermano. Para que quepan todos. Y que hablen rapiditos, porque si el asunto es... Ahora sí que, como dice el clásico, se pasan. Saludos, Jorge Gutiérrez Chamorro. Se pasan, ¿no? O sea, se pasan, ¿no? Imagínate, en un circo para que todos participen. Además, Badoc, ¿no? Badoc, se pasan. Morena ya aparece, de verdad, con estas decisiones, el instituto para regresarle al pueblo las risas robadas, hermano. No, porque, Dios, o sea, te pasas. Mire, o sea, le podrán echar ganas los dirigentes, que los candidatos son muy respetables, ¿eh? Hay muchas personas respetables. Pero al final del día, miren las tribus de Morena. Ahí están las tribus de Morena sacando adelante al partido. Digo, al final del día, las tribus son las que mandan. Y ahí andan. Oye, vamos a sacar adelante al partido. Órale, cómo no. Las tribus son las que van a empujar el partido siempre. Mira, puedes tener personas respetables como la senadora Citlali Hernández, como Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, ¿no? Varios más que están allá registrados, ¿no? El propio Gibran, etcétera. Pero a la mera hora vamos a ver escenas seguramente como la que vimos ahorita, estas primeras imágenes de las tribus empujando a su partido, ¿no? Ahí van luchando porque Morena no sea como los demás partidos, ¿no? Porque nosotros somos distintos. Y ahí van las tribus empujando el coche. No, a ver, que si uno se pone a pensar, si no se ponen buzos, Morena podría ser la Yolanda Saldívar de la 4T, hermano. La Yolanda Saldívar de la 4T. Así. Porque con las costumbres que tienen muchos de sus integrantes, las tribus que forman parte de Morena, que son las que al final del día dinamitan las dinámicas del partido y pueden alcanzar a la 4T. ¿Y qué va a hacer el presidente? En el momento en que ya no sirva el partido, bueno, señores... Ahí se ven. Ustedes no quisieron. Ustedes son unos traidores, Yolanda Saldívar. Adiós, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente va a llegar un momento que nos vamos a ver, bueno, ya ha pasado, peleándose, haciéndose cachitos, porque son como los demás partidos, ¿no? Pobre Selena, digo, pobre 4T, la verdad. En fin, el show de los partidos que gastan, además, si te pones a pensar, Maricho, para que te arda más de coraje, partidos que gastan dinero, miles de millones de pesos de presupuesto para el próximo año que se van a repartir entre partidos políticos, el gasto, porque es uno de los votos más caros en el planeta, ¿no? El voto mexicano. Y luego, para que hayan trampas y que haya dinero sucio, además del dinero que se presupuesta para las elecciones, ¿qué haríamos con esos cientos de millones de pesos si los dedicásemos a quienes con sus oficios y profesiones enfrentan la COVID? ¿Qué sería de este país si en lugar de gastar tanto dinero en partidos políticos, porque gastamos un chorro de dinero en partidos políticos, qué pasaría si la mayor parte la gastáramos en el sector salud chino? Digo, nomás, el acceso a la salud, o sea, si nos gusta la democracia, el acceso a la salud sería democrático, papá. Sería democrático. Pero bueno, ahí está el asunto de Morena. No sé si tengamos... sí, pero teníamos algo antes, si no me equivoco, Carlita. El día de ayer hubo una reunión
entre las víctimas a lo que le hemos dado seguimiento esta semana, señora, señor, usted ha visto aquí en el programa, familiares de víctimas y pues ellas también víctimas que se apropiaron de un edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo volvieron refugio para víctimas en el centro histórico. Han sido muy enérgicas en sus exigencias. Ayer Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, así como la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanis, se reunieron con familiares de víctimas de violencia de género, así como con integrantes de colectivos o como ellas se dicen, colectivas feministas, que mantienen tomadas las instalaciones que les decía yo en la calle de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Sánchez Cordero se comprometió a instalar una mesa permanente que revise cada uno de los casos. Al hacer esta mesa vamos a darles una respuesta puntual sobre los reclamos. Después de este encuentro, un grupo de mujeres regresó al campamento que mantienen desde el jueves pasado en el edificio de la CNDH. Son ya 8 días los que llevan tomados en este edificio de Cuba número 60. Reiteraron que a pesar de la reunión, no van a entregar las instalaciones. Además, el Frente Nacional Ni Una Menos solicitará a todos los colectivos y colectivas a nivel nacional de personas desaparecidas, de víctimas de feminicidios, es decir, familiares de víctimas de feminicidios, abuso sexual, toda la información que tengan sobre estos delitos para crear un censo nacional de víctimas. Eso es exactamente lo que estamos, por eso estamos aquí, porque ellos tienen una cifra, nosotros tenemos otra y le vamos a demostrar con hechos que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad. Inspirador, sin lugar a dudas, lo que estas mujeres están haciendo por ellas mismas, por sus familiares, en memoria de sus familiares y por las víctimas de este país. Fabiola Alanis, decía, es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Estuvo ayer en la reunión. Te agradezco mucho, Fabiola, que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. La agradecida soy yo por el espacio, Nacho. No, al contrario. Al contrario, Fabiola, te agradezco mucho. Hacía yo un recuento muy general, muy somero de lo que fue la reunión el día de ayer, Fabiola. No sé si quisieras hacer un par de apuntes más. Entiendo que fue muy cruda la reunión, fue una reunión también muy combativa. La secretaria estuvo escuchando a las víctimas, esto es lo que reclamaban las víctimas. Dime qué otros puntos trataron y a qué acuerdos llegaron, Fabiola, por favor. Sí, fue una reunión muy muy productiva, muy cercana, una reflexión común, ¿no? Porque hay objetivos y demandas que nosotros, por supuesto, compartimos, que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, la ministra tuvo esa cercanía con ellas, las escuchó y tomó algunas decisiones. Especialmente tener un encuentro el próximo 17 de septiembre con víctimas indirectas, ¿no? Que estarán asistiendo ahí con ella para ser escuchadas. Y se va a instalar una mesa de trabajo permanente para la revisión de algunos de los casos. Nosotros estamos en eso todos los días. Y no vamos, por supuesto, a abordar con mucha convicción los temas que nos plantean. Ayer sí ya entregaron un pliego petitorio, no existía pliego petitorio anteriormente, y estamos ya empezando a resolver eso. ¿Qué dice el pliego petitorio, Fabiola, para compartirlo con las audiencias de DPC? Pues básicamente hay temas que son generales que compartimos, que es trabajar para eliminar la violencia en contra de las mujeres, que es la revisión de algunos temas específicos, por ejemplo, de una joven universitaria que, bueno, por razones digamos de protocolo no lo voy a mencionar, no la voy a exponer, no la voy a revictimizar, pero sí hay algunos casos que están planteando y que con mucho gusto nosotras los vamos a estar ya atendiendo. Y decirte que lo que
reiteramos en esa reunión, y aprovecho ahora para decírtelo, es que desde el primer momento que se dio, digamos, esta acción, este movimiento, nosotras estuvimos, yo personalmente presente ahí en las instalaciones de la CNDH, señalando nuestra disposición al diálogo, a la comunicación y diciendo que, bueno, pues se valen todo tipo de expresiones, no somos un gobierno que criminaliza ni mucho menos la manifestación de las ideas, y en ese sentido toda nuestra apertura y nuestra disposición a escuchar, como siempre, atender a las víctimas indirectas. Muy bien, esto es muy importante, Fabiola, porque como sabes, lo decimos nosotros acá, tú desde hace años, seguramente lo has dicho, y consideremos en que la lucha de estas madres, la lucha de estas mujeres, la lucha de estos familiares de personas desaparecidas, de víctimas de violencia contra mujeres, es muy importante, es inspiradora, y sobre todo es una labor que están haciendo para el resto del país, para prevenir que esos delitos se repitan, para visibilizarlos, para buscar justicia, para combatir la impunidad, para combatir el silencio y para que los poderes fácticos involucrados en esa impunidad, pues sean vencidos, Fabiola. Lo hacen por todos, para que no sean nuestras familiares mujeres las siguientes víctimas en este país. Y eso lo hacemos todos los días, como tú bien señalas. El día que yo rendí protesta como comisionada nacional, puse énfasis en eso. Dije, a ver, nosotros tenemos que combatir la impunidad, porque sí. Si combatimos la impunidad, entonces mandamos el mensaje de que ese tipo de delitos, de violencia que ocurra en contra de las mujeres y las niñas, no se permite en esta sociedad. Y no se va a repetir. Hemos estado trabajando mucho en eso, muy de la mano con las fiscalías estatales desde hace tiempo, en mucho diálogo y mucha coordinación con los colectivos, con las organizaciones, y bueno, convencidas de que se puede, de que podemos y de que estamos ahí para atender, pero porque es nuestra obligación, pero también nuestra condición. Muy bien. Sí, Fabiola, porque tú sabes, han sido ellas muy críticas, están cansadas, dicen las autoridades, no nos han ayudado, no han habido resultados, sigue la impunidad y sigue sin resolverse los delitos de nuestros familiares porque los responsables están fuera. Han sido muy duras, han sido muy críticas, así que efectivamente la pelota está cambiando de cancha, vamos a estar pendientes. Y bueno, no estuvo a discusión el regresar las instalaciones de la comisión, las instalaciones se las quedan ellas en esto que se ha vuelto un refugio para víctimas, ¿correcto, Fabiola? Pues no estuvo en la mesa del análisis, la entrega de las instalaciones de la CNDH. Lo que sí yo quiero reiterar, solamente para precisar de lo que se trata, es que instalar un refugio para mujeres que viven violencia, para ellas y sus hijos, requiere de un trabajo previo, de una, digamos, de la implementación de medidas muy rigurosas para poder alojar a mujeres víctimas de violencia. Esa cosa no se improvisa y lo saben precisamente las mujeres que dirigen refugios en este país. Tenemos alrededor de 80 refugios y centros de atención externa en todo el país. Y eso requiere protocolos, requiere atención especializada para niñas y niños que viven violencia. Eso no se improvisa. Puede ser, y lo digo con mucho respeto, no puede ser un refugio, por lo menos en este momento, para mujeres que viven violencia. Es arriesgarlas, es exponerlas, es una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, allá tendrán que trabajarlo, tendrás que trabajarlo con ellas y la posición firme que tienen al respecto, Fabiola. Por lo pronto, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y seguimos este asunto minuto a minuto, día con día. Gracias, Fabiola. Estoy aquí, perdón, Nancy. Gracias por la oportunidad. Gracias, comisionada. Los periódicos. Excelsior. Los estados pierden en el presupuesto. Transferencias federales. Para el 2021, el gobierno les transferirá 1,867,300,000,000 de pesos, 5.5% menos en términos reales respecto a este año. Entre los más afectados, Coahuila y Guanajuato, que abandonan la Conferencia Nacional de Gobernadores. Reforma.
buscan reelección, les dan millonada. Suben 18% presupuesto al Congreso en año electoral, pierden estados y autónomos, ganan diputados y entes electorales. Milenio. Ordenan auditorías a Banca de Desarrollo por caso Odebrecht. Corrupción. Las instrucciones presidenciales por la presunción de que estas instituciones fueron bautizadas de forma irregular y desfalcaron al erario. Banco Nacional de Comercio Exterior se guarda información sobre contratos con Braskem. El Financiero. Ampliarán privados producción de petróleo en 2021. Previsión. Contribuirán productores privados con 60 mil barriles diarios. The Washington Post. Siempre quise minimizarlo. Trump sabía de los peligros del coronavirus, pero dice en Woodwork que minimizó la amenaza para evitar el pánico. Los Angeles Times. Una vez más abajo, un asedio ardiente. Al menos 3 muertos en el condado de Butte. Mientras las llamas recuerdan el terror del 2018. El País. El gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios. La baja inflación permitirá que no pierdan poder adquisitivo. Y mire, pensar en que si se le hace justicia a las víctimas es prevenir que nuestros familiares sean víctimas, tiene un costo. Para muchas mujeres, el levantar la voz contra la violencia termina en violencia contra ellas. Mire. Mujeres protestaron en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, por los feminicidios y violaciones a mujeres y las violencias contra integrantes de la comunidad LGTB+. La manifestación, que comenzó a las 18 horas del sábado, fue reprimida por la policía municipal, quien confiscó los celulares a los manifestantes y cortaron las transmisiones en vivo que realizaban por redes sociales. El colectivo Hijos de su Maquilera Madre denunció que más de 10 mujeres las subieron a las patrullas y se las llevaron a la estación Universidad. ¿Atrévete a pegarme? ¿Atrévete a pegarme? Otras lograron escabullirse entre las calles y los coches o se refugiaron en algunas tiendas. 27 mujeres fueron detenidas por los uniformados, las golpearon y sometieron, entre ellas 4 menores de edad. Ellas van a salir o de aquí con multa o de allá con fianza, pero no deberían detenerlas sin comunicación. Tienen derecho a comunicarse con sus abogados. Y no lo están permitiendo. Ese día, un grupo de mujeres bloqueó la avenida Juan Gabriel, sobre la que se encuentra la estación de policía, para exigir que fueran liberadas. A las 12 de la madrugada del domingo fueron puestas en libertad, luego de pagar una multa de 1,128 pesos. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciaron el excesivo uso de fuerza contra las detenidas. De Piscicorra, Karina Muñoz. Pero tenemos más de abuso de fuerza y en este caso de fuerza letal. En Chihuahua fue atacada una pareja de productores agrícolas que participó el martes en la toma de la presa La Boquilla. Los hechos ocurrieron en la avenida Tecnológico a la altura del fraccionamiento Flamingos. Ahí murió Jessy Silva, la mujer integrante de esta pareja, mientras que su esposo Jaime Torres se debate entre la vida y la muerte. Está en estado crítico. El matrimonio fue agredido a bordo de su camioneta cuando se dirigía a la comunidad de Meoki. Testigos señalan que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes les dispararon, quienes son los responsables del ataque. El gobernador de ese estado, Javier Corral, hizo un llamado al gobierno federal para esclarecer los hechos, cómo es que murió esta mujer. El mandatario instruyó a la Fiscalía General del Estado a realizar una profunda investigación para deslindar responsables del ataque. He instruido a la Fiscalía General del Estado una inmediata, oportuna y detallada investigación con el objeto de esclarecer estos hechos. Exijo la participación de la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de su competencia, asuma su obligación de investigar los hechos. Este suceso no quedará impune. Por su parte, el alcalde de Delicias, Eliseo Compeán, también reaccionó así.
Ustedes son mexicanos. Me gustaría que a usted le mataran su familia. Y no sean cobardes. Por atrás. Me gustaría que le metieran 5 balazos a su familia. ¡Nadie! ¡Nadie! Ahí está encarando a un miembro de la Guardia Nacional que ya se deslindó e indicó que refrenda su compromiso de establecer el esclarecimiento de los hechos. En Twitter precisó la Guardia Nacional que tras la agresión a su personal durante la toma de la presa La Boquilla, fueron detenidas 3 personas que portaban armas de gas lacrimógeno y un cargador con arma de fuego. Indicaron que los traslados a la ciudad de Delicia de los elementos de la Guardia Nacional fue durante este proceso interceptado un convoy por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron. Pues bueno, parece que más bien esta pareja regresaba a su casa, fueron agredidos en una gasolinera. Ellos dicen que repelieron el ataque, hallaron un auto con una persona fallecida y otra herida, la cual señala murió más tarde en un hospital. Pero bueno, hoy tenemos una mujer que falleció, dicen testigos, por el exceso de fuerza de la Guardia Nacional y su esposo, que se debate en la vida, entre la vida y la muerte. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué tienen que decir? No, que no iban a reprimir. Más noticias. Durante agosto de este año, el delito de secuestro se incrementó 15% en comparación con el mes de julio. La organización Alto al Secuestro estableció que en agosto hubo 137 víctimas, 15% más en comparación con julio, y 177 detenidos, cifra 18% mayor en relación con el mes anterior. En el Estado de México, el pequeño Dylan se mantiene estable, aunque sigue en terapia intensiva. El menor de 6 años fue alcanzado por una bala perdida en Chimalhuacán. Su madre precisa que continuará sedado mientras su cerebro se desinflame. El niño sigue sedado, su cerebro está descansando. Esto es para que no haya más inflamación. Hasta el momento no ha presentado más inflamación, no ha presentado menos. Sus glóbulos rojos bajaron, tiene una transfusión. Me parece que va a requerir donación de sangre. Un juez federal de Tabasco giró una orden de aprehensión contra José R., proveedor del medicamento heparina sódica que provocó la muerte de 14 pacientes del Hospital Regional de Pemex en la entidad. La Fiscalía General de la República judicializó el caso por el delito de fraude, acción por la que fue emitida la orden de captura. Las autoridades locales también podrán solicitar esta orden de aprehensión por el delito de homicidio agravado, ya que los peritajes determinaron que el proveedor había alterado el medicamento al rellenar diversos frascos para venderlos. Un juez federal suspendió temporalmente y de manera parcial el programa sectorial de Energía 2020-2024, el cual es coordinado por la Secretaría de Energía y fue avalado por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su resolución, el juez aclaró que se busca suspender todos los efectos y consecuencias derivados del programa, específicamente en todo aquello que se oponga al fomento, al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético. Por segunda ocasión, Donald Trump fue nominado al Nobel de la Paz. Fue promovido por un integrante del Parlamento noruego. Argumentó que fue crucial el apoyo del estadounidense para el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes. El año pasado lo propusieron por su ayuda a establecer la paz en la península de Corea. Oiga, con todo este asunto de que si las vacunas, que si ya están listas, que si la de AstraZeneca suspendió la tercera fase, pues obviamente todos se preguntan, ¿para cuándo las vacunas? ¿Cuándo tendremos las vacunas? ¿Qué laboratorios ya están avanzando? ¿En qué fase van? Le tenemos todo el recuento. ¿Así las vacunas contra el coronavirus llegarán para este año? Mire. Muchos gobiernos, compañías farmacéuticas, y mucha gente alrededor del mundo están trabajando para tratar de desarrollar una vacuna. Actualmente hay más de 8 vacunas que ya están en fase 3. AstraZeneca suspendió sus ensayos fase 3 de la vacuna experimental AZD-122 que desarrolla contra el nuevo coronavirus junto con la Universidad de Oxford. Esto luego de que uno de sus voluntarios de origen inglés enfermó. El estudio de AstraZeneca no se ha cancelado. Lo que se ha cancelado es el reclutamiento de nuevos pacientes, porque han analizado, siguen analizando
cientos de pacientes y eso continúa. Mediante un comunicado, AstraZeneca explicó que se trata de una pausa voluntaria para revisar una enfermedad inexplicable. La fase 3 de investigación, justamente, aparte de evaluar la eficacia de una vacuna, también contempla evaluar, seguir evaluando a gran escala la cantidad de efectos adversos o efectos indeseables que se pudieran llegar a presentar. De acuerdo con The New York Times, el voluntario desarrolló mielitis transversa. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal. Conlleva un proceso inflamatorio en la médula espinal y puede provocar parálisis en la persona que está afectada o afectación en los nervios. Esta vacuna es considerada una de las más avanzadas que se desarrollan en todo el mundo. ¿Qué sigue para que continúe la fase 3? Y simplemente se tiene que determinar en qué, primero en qué grupo del estudio estaba, ¿no? Y después cuáles son las probables causas. Esta sí es una mala noticia por cuanto que retrasa el desarrollo de la vacuna y porque también pondría un retraso al desarrollo de otras vacunas de virus vivos, de adenovirus. De todas maneras, tenemos nosotros otras opciones. Estamos inscritos en los principales proyectos de investigación. El Fondo Ruso de Inversiones Directas informó que México recibirá 32 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El Fondo Soberano Ruso y la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific firmaron un acuerdo y se espera que las entregas comiencen en noviembre del 2020. Es un contrato muy arriesgado porque se están comprometiendo a que lleguen las vacunas en noviembre y todavía no se hacen los estudios de fase 3, todavía no se les da registro sanitario. Se tendrá que esperar a que los estudios de fase 3 concluyan. La carrera por la vacuna continúa. El laboratorio estadounidense Moderna trabaja en la RNM-1273, que se encuentra en fase 3. La compañía alemana Pfizer y BioNTech realizan pruebas que combinan la fase 2 y 3 en la BNT-162B2. La china CanSino Biologics en la AD5-COV en la fase 2. Y la compañía farmacéutica estatal de China, en colaboración con el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, en la Sinopharm en la fase 3. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Ojalá y estén pronto. Directores de 9 empresas farmacéuticas informaron que la prioridad en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus será la seguridad de los pacientes. Lo dijeron en un comunicado donde aseguran que las vacunas solo serán puestas a disposición de las autoridades sanitarias hasta que esté garantizada su eficacia, así como su seguridad. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, informó que tendrán una reunión con funcionarios del gobierno ruso ante el anuncio del envío de 32 millones de dosis de vacuna a México. Hasta donde se conoce, el propósito de este acuerdo es que el gobierno ruso tenga un mecanismo de distribución de la vacuna y en este caso la distribuidora es una distribuidora privada. No tiene nada que ver con el gobierno de México. Vamos a tener una reunión precisamente con el gobierno ruso para comentar sobre la vacuna. Cualquier cantidad de dosis, todas indefectiblemente tienen que pasar por la verificación sanitaria. Y bomba la que explotó en los Estados Unidos de América porque por meses Donald Trump, usted lo vio, ahí están las noticias, ahí están los videos, el presidente de los Estados Unidos de América minimizó la pandemia. Hoy sabemos que lo hizo a propósito. El periodista Bob Woodward entrevistó varias veces al presidente de la Unión Americana para su libro Rage, Coraje, que sale a la venta el martes. Como parte de esas entrevistas se difundió un audio de Trump grabado en marzo donde habla de la COVID. I wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. Now it's turning out it's not just old people, Bob. Just today and yesterday, some startling facts came out. It's not just older. Yeah, exactly. Young people, to plenty of young people. He knew and purposely played it down. Worse, he lied to the American people. And while this deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job on purpose. It was a life and death betrayal of the American people. It's beyond despicable. Pues ahí está la minimizada que se aventó Trump y cómo lo capitaliza su enemigo Joe Biden. Ayer Trump habló de este audio.
fact is, I'm a cheerleader for this country. I love our country. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly, I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence. We want to show strength. We want to show strength as a nation. And that's what I've done, and we've done very well. We have to show leadership. And the last thing you want to do is create a panic in the country. This was a horrible thing. It was sent to us by China. Should not have happened, should never have happened. We're not going to show panic. And that's exactly what I did. O sea, ¿qué tal este tipo? No nos quería llevar al delirio ni al pánico, hermano. Es lo único que ha hecho. Llevarnos al delirio y al pánico. La Secretaría de Salud Federal de México reportó 4,647 casos de COVID-19. Con esta cifra son ya 647,507 casos reportados acumulados. En las últimas 24 horas, además, se notificaron 611 muertes. El acumulado de defunciones es de 69,095. Al momento, los pacientes recuperados son ya 454,982. Pero para que tenga la información completa, esto es lo que sabemos sobre la COVID en México y el mundo. Seis exsecretarios de salud pidieron al gobierno mexicano cambiar de forma urgente su estrategia ante la pandemia de COVID-19. Plantearon 14 recomendaciones para controlar la pandemia en 8 semanas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó un aumento en hospitalizados por la COVID-19 en la Ciudad de México. Los intubados pasaron de 671 a 681 en 4 días, mientras que los hospitalizados se incrementaron en 2,906. El Papa Francisco fue visto por primera vez con cubrebocas, esto antes de iniciar su tradicional audiencia de los miércoles, que ya es con público. Bueno, además hay que decir, estos secretarios que se juntan para proponer un resultado en semanas, qué bueno que lluevan ideas y qué bueno que haya nuevas propuestas, pero ¿cuántos sexenios tuvieron para hacerlo? Y miren cómo nos dejaron el sector salud. Bueno, López-Gatell, subsecretario de Salud, cuestionó por qué si estos, a propósito de estos seis exsecretarios de esta dependencia, tenía la fórmula, por qué si hace años tenían la fórmula contra el nuevo coronavirus, pues no la aplicaron en los sexenios en los que les pagamos para ser secretarios de salud. Resolver la pandemia en 6 a 8 semanas sería de gran valor. Yo creo que esto podría ser, dar lugar a una, pues no sé, a una especie de patente, porque eso se necesita en todo el mundo. No les reclamamos, por supuesto, no haberlo presentado antes, pero a lo mejor si hay una fórmula tan innovadora, pues hubiera sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, quizá cuando empezó la epidemia. Antes, quizá en marzo, ¿no? O en sus sexenios, para que estuviera robusto preparados. El sistema de salud, preparados para cualquier cosa que llegara. Bueno, le respondió Chertorivsky al doctor López-Gatell en Twitter, escribió: ojalá López-Gatell se dé tiempo para revisar el documento que hoy presentamos los exsecretarios, ahí evaluamos los hechos y la política del gobierno y proponemos una ruta para corregir. 67,000 muertes nos obligan a ser serios y a él a ser humilde. En otro tuit escribió: aquí está el documento, doctor Gatell. Proponemos pública y formalmente una reunión para discutir la emergencia. Hoy México necesita rigor, ciencia. Hoy, porque ayer no. Ayer no. Hoy México necesita rigor, ciencia, evidencia, más allá del encono y la polarización. Se trata de salvar las vidas de miles de mexicanos. Como descalificaciones, gana el coronavirus. Pues sí, o sea, se necesitan ideas, se necesita todo esto. Qué bueno que lo estén proponiendo, pero oiga, pues también, ¿no? Tuvieron la oportunidad y cómo nos dejaron el sector salud. Bueno, vamos al otro lado del estudio. Tomamos un camión para llegar con hasta Manolo. Hasta acá estoy, Nacho. Lo que pasa es que normalmente estoy aquí, pero ahora me voy a hacer hasta acá. Ah, muy bien. Órale, Manolo. No, gracias por tu sección de humor. Hasta aquí con DPC. Gracias por haber arruinado. Nos vemos el lunes. No, nos vemos el lunes. Oye, ¿qué pasa si una de mis secciones favoritas de la vida? Vamos a ver qué pasa si juntamos varias fotos, ¿no? Venga, es la sección en la que Manolo junta varios personajes y vemos qué pasa si, una vez juntados... ¿Se rejuntan? Juntos, ¿qué pasa? Juntos, ¿no? Juntados, ponidos y exponidos. ¿Qué resulta? A ver, miren, ¿qué pasa si juntamos los cuatro fantásticos? Ajá.
con la combi mágica. La combi mágica de Gabriel Cuadri. Exacto. Ajá. Y el presupuesto para las elecciones del 2021. A ver, ¿qué pasa? Tenemos como resultado los super amigos de Cuadri contra el régimen. Ah, es que él los convocó para combatir al régimen, es ¿verdad? Es uno de sus sueños guajiros, digo, de sus tweets. De su... público. Sí, sus tweets son sueños guajiros, mira, además. Está Marco Cortés como el hombre elástico. El hombre elástico. Como el hombre invisible. Oye, Marco Cortés es un hombre muy elástico, hermano, porque para hacer oposición y te ver una... No, como... le estira. Y muchos panistas con la cola larga también son muy elásticos, hermano. Luego el hombre invisible. Sí, Cedillo. Diego Fernández como el hombre de piedra. O sea, el hombre de piedra. También piedra porque es una piedra para pagar impuestos, hermano. Sí, se pone duro, se pone duro. Y el hombre en llamas, Felipe Calderón. Está enojadísimo el hombre en llamas. Muy bien. Cuadri ya no alcanzó superpoder, ¿o qué onda? Sí, bueno, él tiene visión de rayos X para ver las edecanes. Ah, muy bien. Eso sí, se concentra y las ve muy bien. Nos consta. Bueno, vamos con el siguiente. Venga. A ver, ¿es un mago? Es el mago Cristian Cristian, ¿se acuerdan de él? Que hacía ¿cómo no? Con el Cristian Cristian. Que paz descanse, falleció. Sí. Era muy bueno. Sí. Y con un centro comercial acá, Finurris. A ver. Tenemos como resultado un día de compras con tu tigre en Polanco. Oye, ¿qué onda con esta imagen? Esta chava, no, una mujer se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Sacar a pasear a su tigre. ¿Qué podría ser? A su cachorro, ¿no? Sí. ¿Qué es extraño, ¿no? Bueno, impresionante, ya hicieron un apercibimiento a esta plaza comercial desde la alcaldía Miguel Hidalgo. Ajá. Y pues Profepa ahí tendría que entrar a ver qué onda. Está buscando, ¿no? ¿No? ¿De dónde es? No encuentran a la doña. Impresionante. Pues a ver, bueno, ahora nos traes a Flor Amargo, ¿no? Flor Amargo, la talentosa Flor Amargo. Uh-huh. Con la talentosa Flor Amargo. Habla como Jacobo Zabludowsky. Con los inspectores sanitarios de San Miguel de Allende. ¿Qué pasó? Un mini concierto de Flor Amargo. Me encanta Flor Amargo. Sí, es muy buena. Además lo hizo en el metro, ya lo había hecho en el metro. Lo ha hecho en muchos lados. Se apropia del espacio público para llevar arte. Pero fue mini concierto porque solo duró una canción. Ya después fue desalojada por no estar siguiendo las normas de protocolo. Por violar el protocolo, ¿verdad? Sí, pero sí es muy buena. Como muy si buena. Los políticos respetaran el protocolo, pero bueno, ni pero modo, bueno, hay que amachinar. Vamos al último, Manolín, por favor. El último. Te lo ruego. Las habilidades matemáticas de Jordi Rosado en Big Brother, ¿se acuerdan? Ajá. Que no le salen las cuentas. Saludos a Morelos. ¿Es de Morelos? No. ¿No? Con la playera. Saludos a Morelos, no, como si todos los de Morelos. No, perdón, para nada. Saludos a todos los de Morelos. Con la playera del 10 de la América. Pues sí, que salió malo. Que lo tuvimos el día de ayer, ¿no? Haciendo cuentas tenemos de 10 objetivos. Sí. Capturamos 7. Nos faltan 4 de 10. Lo suyo no son las matemáticas. Sí. Muy bien. Y otras cosas. Muchísimas gracias, Manolín. Buen día. Gracias. Cambio de tema. Pedrito, ayer hablábamos de periodismo. Ayer celebrábamos que antier fue el Día del Periodista y hablábamos de lo importante que es cuidar la vida de los periodistas. Bueno, pues un día después de que se conmemorara el Día del Periodista, fue hallado sin vida el reportero Julio Valdivia en el municipio de Tezonapa. Mire, el cuerpo del comunicador estaba decapitado, presentaba huellas de violencia. Policías municipales encontraron sus restos sobre las vías del tren. Valdivia era corresponsal del periódico El Mundo de Córdoba en la sección policiaca. Autoridades estatales confirmaron que recibió amenazas, de acuerdo con un artículo 19, esta organización que protege a los comunicadores. Del año 2000 a la fecha se han documentado 132 asesinatos de periodistas en México. Recordemos que México es el tercer país más peligroso, apenas después de Afganistán y de Siria, para llevar a cabo este oficio. Este jueves un enorme incendio estalló en el puerto de Beirut, lo que provocó pánico entre los residentes debido a la explosión masiva registrada hace 38 días, ¿se acuerda? Aquí les presentamos los videos. Bueno, pues hoy este incendio, al mediodía una columna de humo negro se elevó desde el puerto con llamas. Hasta este momento no está claro qué provoca el incendio en la instalación. El ejército libanés dijo que las llamas se originaron en un almacén donde se colocan aceite y neumáticos en una zona del puerto. El gobernador Marwan Abud y las autoridades pidieron a las personas que se mantengan alejadas de las carreteras que conducen al puerto. Más noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en Morelos será puesta en operación la termoeléctrica de Huesca a finales de 2020. Reiniciar los trabajos para concluir con la termoeléctrica
de Morelos, que se había quedado suspendida esta obra por demandas de campesinos. Se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que una de las prioridades será volver a intentar modificar la ley de remuneraciones para que los consejeros del INE y los órganos autónomos no ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los vamos a volver a bajar, ojalá tengan tantita dignidad y no se vuelvan a amparar. Comerciantes de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, decidieron bajar las cortinas debido a las extorsiones. Acusan que grupos delincuenciales les piden fuertes cantidades de dinero a cambio de dejarlos trabajar. Señalaron que en el mercado Tomasa Esteves fueron blancos de ataques que dejaron dos personas muertas y una más lesionada. Sí, que dejan un papelito y ahí dice que hables a cierto número. Pues mire, llegan, nos balacean. Pero por ahí creo que estaban amenazados por que les piden dinero. Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Álvaro Obregón auxiliaron a una mujer en labor de parto que no alcanzó a llegar al hospital. Los policías acudieron al llamado de la colonia Cristo Rey, lugar en donde se encontraba la mujer de 27 años a bordo de un automóvil particular. Los uniformados atendieron el nacimiento del pequeño, al que estabilizaron junto con su mamá. La joven madre y su bebé fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras. Ambos se reportan estables. En Colombia, un hombre murió luego de ser inmovilizado por policías en Bogotá. El hecho se dio a conocer a través de un video que provocó indignación en redes sociales, además de fuertes protestas frente a un puesto policial. La grabación muestra a la víctima identificada como Javier Ordóñez, de 46 años, siendo sometido por los uniformados. Ya en el suelo, recibió repetidas descargas eléctricas con un arma paralizante. Hace unos minutos, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, tuiteó esto. Como lo he dicho en varios momentos, nadie estamos exentos de contraer la COVID o el COVID, como lo escribe él, por lo que quiero informarles que al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme la prueba. El resultado fue positivo, dice Silvano Aureoles. He tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad. Aquí el asunto es que desde cuándo tiene los síntomas, porque cuando Jorge Gutiérrez se reunió con la Alianza Federalista, el fin de semana estuvo con gobernadores del PAN, del PRI, él que es del PRD, a ver si no se hizo, a ver si tuvieron fiesta COVID, hermano, aquello fue un contagiadero. Ojalá que no, pero ahí está, que se recupere el gobernador de Michoacán.